Hola, soy Marina Labau, de la clase RSX del Club Náutico de Sevilla y esta es mi cuarta campaña olímpica. Esta campaña es diferente porque soy madre y bueno, ahora mismo los entrenos y las competiciones las programamos un poquito también pensando en el bebé. Mi entrenador es mi marido y cuando vamos al agua vamos los dos juntos, así que siempre viajamos con los abuelos. Y bueno, mi vida profesional está bastante ligada a mi vida personal y bueno, la verdad es que me siento afortunada por ello porque siempre puedo viajar con la familia. Hola, soy Alexandre Guéder, entrenador del windsurf olímpico RSX masculino y Marina Labau. Es una persona muy fuerte mentalmente, que tiene mucho feeling y como ya la he demostrado, es campeona olímpica, campeona en el mundo y madre ahora. Una atleta excepcional. Me gusta competir y me gusta ganar. Me gusta entrenar y viajar y hacer deporte estar en el mar, así que bueno, me encanta mi vida y creo que esa es una de las diferencias. Es una clase que si hay poco viento, los chicos y las chicas tienen que crear su propio viento remando, se dice. Entonces es una clase súper física, es como remar en un remogómetro y la dimensión cardio es muy importante. Entonces tienen que estar como cuando hay viento, igual de fuerte que un tío que hace film, igual de fuerte que un ciclista cuando hay poco viento. Cuando empecé a entrenar, cuando Martita tenía 2 meses, pues solo era capaz de estar 1 hora en el agua y hacía dos días y el tercero ya tenía que descansar. Y bueno, ya soy capaz de tener un volumen grande de entrenamiento a la semana, aparte de las sesiones de agua. Y bueno, a mí me gusta hacer otros deportes, navego de tabla corta, hago surf, kite, paddle. Y bueno, también voy un poquito al gimnasio y la bicicleta. Y sí, siempre que estás haciendo deporte, aunque no sea encima de la tabla, suma y forma parte del entrenamiento. Santander 2014 es mi objetivo del año, es el campeonato del mundo y bueno, aunque nunca he competido allí, sí que ha sido la sede del equipo de vela y he estado varios años allí. La verdad es que es un sitio que me gusta bastante, me siento muy cómoda y bueno, tener un mundial en casa siempre es bueno y sobre todo yo ahora que viajo con la niña y la abuela, pues con la logística es mucho más fácil. Quería agradecer a todos mis sponsors, en especial a Movistar, Mapfre y bueno, como veis en mi vela, Volkswagen, Emacesa, Roxy y Malabau. No sé exactamente muy bien cuándo tuve claro que quería ser olímpica, ¿no? Yo recuerdo que cuando empecé a navegar, pues ni siquiera sabía que el windsurf era olímpico. Y bueno, rápidamente conocí a la olímpica de la época, que es Mari Carmen Bach, nuestra médico del equipo actualmente. Y bueno, pues en ese momento dije, wow, pues yo quiero ser como ella, ¿no? Quiero ir a unos Juegos Olímpicos y cuando empiezas a competir a nivel internacional, pues te das cuenta de la vida que tiene esa gente y fue ahí cuando decidí que quería ser olímpica, pero todo es poco a poco, ¿no? Al principio pues tu objetivo es ser campeona de Andalucía, después de España, después de Europa y bueno, cuando ya estás a nivel mundial pues ya te preparas para ser olímpica y cuando ya eres olímpica pues ya sacas una medalla y si sacas ya el oro pues es lo máximo. Sé cuál es el camino para ser campeona olímpica y de hecho esta campaña vamos a intentar cambiar lo mínimo posible. Sigo con los mismos entrenadores y seguimos con el mismo sistema de entrenamiento que hasta ahora nos ha funcionado muy bien y es con lo que disfrutamos y nos sentimos a gusto trabajando.